Saludos flamencos, estimados amigos y amigas del cante. Si en el primer programa de nuestra aula flamenca, que estrenamos aquí hace unos días en Expo Flamenco, te hablé del modo musical del flamenco, con el presente te intentaré explicar el otro gran elemento del fenómeno musical, el ritmo, que alcanza en el género flamenco, como música artística pero de origen popular, un nivel muy complejo, equivalente al adquirido por el otro gran género artístico musical de raíz, originado en este caso al otro lado del Atlántico, el jazz. Este tema ciertamente no es fácil entenderlo por este medio, por lo que siéndote muy sincero, no sé si seré capaz de explicártelo satisfactoriamente. No obstante, vamos allá, vamos a intentarlo. Antes de ver cómo se presenta el ritmo en las diferentes variedades estilísticas de nuestro flamenco, es decir, en los cantes, te hablaré de breves nociones básicas sobre la conceptualización del ritmo como elemento constitutivo del hecho musical, que estoy seguro te facilitará la comprensión del mismo aplicado al flamenco. Utilizaré, como siempre, un lenguaje muy sencillo y didáctico, alejado del academicismo musical, ya que no te voy a hablar, para no liarte, de cosas como el compás de 3x4, el 2x4 o el 6x8. Bien, el diccionario de la Real Academia Española define el ritmo como el orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de cosas, por lo que, en sentido general, ritmo es sinónimo de equilibrio, proporción o coherencia de las acciones y movimientos en su desarrollo espacial y temporal, es decir, en el espacio y en el tiempo. Así, si te fijas bien en la naturaleza y los hechos cotidianos, te darás cuenta de una gran cantidad de circunstancias regidas por un orden acompasado, es decir, por un ritmo. Por ejemplo, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, etc. Las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, el movimiento de nuestro corazón con ese pulso que no para, pum, 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 pum. Un niño montado en un balancín, el correr de las aguas de un arroyo, el traqueteo de un tren a una misma velocidad, etc. La música, evidentemente, también tiene un ritmo, es decir, en cualquier obra musical, por insignificante que sea, existe una sucesión periódica de sonido y silencio en un tramo temporal concreto. Estos sonidos y silencios se distribuyen siguiendo una estructura, es decir, unas normas, unas pautas. Esta estructura la podemos clasificar en dos muy generales y básicas, la binaria y la ternaria. Si la estructura es binaria, tenemos el ritmo binario, es decir, aquel que está formado por dos partes, que le vamos a llamar a partir de ahora pulsos. Y si esta estructura es ternaria, tenemos el ritmo ternario, es decir, aquel que está formado por tres pulsos. Te lo explico de una manera muy práctica. Ritmo ternario tiene tres partes, es decir, tres pulsos, y sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ritmo binario, dos partes, es decir, tiene dos pulsos, y sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por cierto, y un inciso, en esta tipología de ritmo encuadraríamos también el ritmo cuaternario, es decir, el que está formado por cuatro pulsos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya que no sería más que la suma de dos ritmos binarios. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Veamos ahora un cante con cada uno de estos dos ritmos. Con el ritmo ternario y con el ritmo binario. En primer lugar, querido amigo y amiga, vas a escuchar el ritmo ternario en una modalidad de fandango que se llama zángano, concretamente el zángano de Puente Genil, cante que grabó por primera vez el gran maestro de maestros don Antonio Fernández Díaz Fosforito. Aquí lo vamos a escuchar acompañado de la guitarra del gran Paco de Lucía,
Fíjate bien en cómo marco al principio este ritmo ternario. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Nazareno y oliva! Y ahora te pondré un cante por tango en donde apreciará perfectamente el ritmo binario. Lo interpreta el gran cantaor Bernardo el de los Lobitos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
y se caracteriza, grosso modo, por mezclar, por alternar los dos ritmos anteriores, es decir, el ritmo binario con el ritmo ternario. Si recordamos, si el ritmo binario era 1, 2, 1, 2 y el ternario 1, 2, 3, 1, 2, 3 y lo alterna, nos da como resultado el famoso 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es decir, estamos combinando dos ritmos ternarios, 1, 2, 3, 1, 2, 3, con tres ritmos binarios, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Este ritmo alterno se puede marcar o decir de varias formas. Nosotros vamos a utilizar la que emplean las bailadoras en sus clases de baile. El clásico y famosísimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Vamos a escucharlo con estas romeras interpretadas por el gran Antonio Mairena, con la guitarra de Enrique de Melchor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. De Sevilla, la del amarillo albero, ay, la que buena. La que huele a manzanilla. Suspirando, oh, 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 su beso le da Triana, ay, uy, como como paloma volando. Macarena, ah, 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 se colmaba con salero, ay, que cuando cuando pasa por tu calle. Que la esperanza y el tamaño.
lo merece, te lo merece, Sevilla mía, por tu encanto. Y por último, en el flamenco, además de los ritmos binario, ternario y alterno, nos encontramos con una tipología más, el ritmo libre. Y a ver si soy capaz de explicártelo, ya que es un concepto bastante complejo. Mira, el ritmo libre no quiere decir que el cantaor interpreta un cante con libertad absoluta, es decir, al libre albedrío, es decir, que no hace lo que le da la gana. En un cante interpretado con ritmo libre, el cantaor debe de conocer perfectamente la estructura del cante, la composición de los tercios, en qué momento debe cantarlo y en qué momento debe de callarse para que adquiera el protagonismo la falseta de la guitarra. Es decir, el cantaor sigue un esquema previo, una estructura, un orden, un ritmo, que no es más que una sucesión de sonidos y silencios. Pero se trata de una estructura, de un orden, de un ritmo en definitiva, que no se encuentra regido de una manera métrica, de acuerdo a unos pulsos, como pasaba con los ritmos binarios, ternarios y alternos. Y aquí está la clave. Si no, en este caso, el cantaor cuando hace un cante con un ritmo libre, sigue una estructura, un esquema estructural del cante en cuanto a una composición de tercio melódico e intervenciones de la guitarra, pero nunca desde una sucesión de pulsos. Entre estos cantes de ritmo libre, que algunos llaman también ad libitum, destacan aquellos que surgieron de los fandangos, que como vimos antes con el zángano, son de ritmo ternario, cuando sus creadores le quitaron el compás, es decir, los pulsos, le eliminaron los pulsos, para tener más facilidad para desarrollar y plasmar sus facultades melódicas y vocales. ¿Qué cante nos encontramos en ritmo libre? Pues entre otros, la malagueña o la granaína. Escuchemos una malagueña interpretada por el gran genio Enrique Morente. Observaréis cómo desde el comienzo carece de una sucesión de pulsos para marcar el ritmo. De aquella conclusión, querido amigo y amiga, lo que aquí te ofrecí es una visión muy básica de la estructura rítmica del flamenco. El ritmo en el flamenco, evidentemente, es mucho más complejo de lo que aquí te he expuesto, pero si he conseguido que entiendas todo lo que te he contado, será un buen comienzo para conocer otros conceptos rítmicos en los que profundizaremos en programa venidero. Mientras tanto, quédate a modo de resumen con lo siguiente. Ritmo binario, dos pulsos. Ritmo ternario, tres pulsos. Ritmo alterno, alternancia de
de ritmo binario y ritmo ternario. Y ritmo libre, no tiene pulso, pero sí un orden de sonido y silencio. ¡Saludos, flamencos!